Les saludamos con gusto en esta emisión de su programa Momentos de Tradición. En esta ocasión les llevamos a ustedes las mejores acciones de la competencia final en el torneo milenario llevado a cabo el 30 de septiembre en el Lienzo Charro Nito Acebes en Tlajomulco de Zúñiga, donde los equipos La Michoacana, Valle de Zapopan, Real de 14 y Amigos de Correa se disputaban la mayor puntuación. De la misma manera, presentamos al Escaramuza Charra Zapoxil, quienes se presentaron en la charreada final para ponerle el toque femenino a la fiesta. En la parte cultural, tendremos a ustedes la elaboración de piezas en pewter, reportaje realizado en Lagos de Moreno, Jalisco, y finalmente, en viejos recuerdos, la competencia de charros mayores en el Congreso y Campeonato Nacional de Charros Mayores, Juveniles e Infantiles en el Lienzo Charro Cañón del Huajuco en Monterrey, Nuevo León. Esto sucedió el sábado 7 de junio del año 2001 y estamos preparando para la próxima emisión todo lo acontecido en la novena edición anual del Clásico de las Américas realizado en Pico Rivera, California, donde hubo acciones deportivas muy destacadas que no se pueden perder. ¡Comenzamos! Y con este desfile da comienzo esta competencia final del tercer campeonato milenario, edición 2018 en el Lienzo Nito Acebes. Equipo número 1, La Michoacana, como capitán Rodolfo Velázquez, cala de caballo Juan Villanueva, piales en el lienzo Juan Villanueva, coleadero Carlos García, Rodolfo Velázquez padre y Rodolfo Velázquez hijo, jineteo de toro Jorge Jiménez, terna en el ruedo Jesús Hernández, Salvador Orozco y Rafael Avellaneda, jineteo de yegua Orlando Manso, manganas a pie Salvador Orozco, manganas a caballo Jesús Hernández y paso de la muerte Orlando Manso. Segundo equipo Valle de Zapopan como capitán Gilberto Casillas, en la cala de caballo Jesús Gutiérrez, piales en el lienzo Enrique Chávez, coleadero Sergio González, Miguel Arriaga y Alfredo Castro, jineteo de toro Abdén Sandoval, terna en el ruedo Jorge Casillas, Jesús Casillas y Francisco Gómez, jineteo de yegua Homero Nájar, manganas a pie Jesús Casillas, manganas a caballo Gilberto Casillas y paso de la muerte Homero Nájar. El tercer equipo disputando esta final, Real de 14, capitán Guillermo Ogarrio, cala de caballo Guillermo Ogarrio, piales en el lienzo Guillermo Ogarrio, coleadero Guillermo Ogarrio, José María de la Torre, Emiliano Ogarrio, jineteo de toro Juan Gutiérrez, terna en el ruedo José de la Torre, Guillermo Ogarrio y Emiliano Ogarrio, jineteo de yegua Miguel Bobadilla, manganas a pie Emiliano Ogarrio, manganas a caballo Guillermo Ogarrio, paso de la muerte Juan Gutiérrez. El cuarto equipo Amigos del Correas, capitán José Fuerte, cala de caballo José Fuerte, piales en el lienzo Eric Basurto, coleadero Ángel Cázares, Rubén Bernal, Oscar Cázares, jineteo de toro Antonio Fuerte, terna en el ruedo David Castillo, Miguel Gutiérrez y Felipe Lara, jineteo de yegua Emir Velázquez, manganas a pie Miguel Gutiérrez, manganas a caballo David Castillo y paso de la muerte Emir Velázquez. Bueno, y de esta manera estaban arrancando las acciones ya ahí en esta gran final. Y ahí veíamos a Juan Villanueva por parte de la Michoacana, quien no tuvo adicionales en la punta raya, al igual que Jesús Gutiérrez de Valle de Zapopan, igualmente Guillermo Ogarrio de Real del 14, ninguno de ellos tres tuvieron adicionales en la punta raya. El único, José Fuerte, ese José Fuerte que también ya tiene muchos años militando aquí en la charrería nacional, ha sido un extraordinario jinete, pasador, ahora calador, arrendador, que aquí lo estamos viendo precisamente del equipo de Amigos de Correas, que está desarrollando una cala de caballo bastante buena, donde dejó una marca su caballo ahí en el rectángulo de calificación de 13 metros en tres tiempos. Muy bien metidas esas patas del caballo ahí en el rectángulo de calificación. Y aquí estábamos viendo los lados, los giros, cómo los da bien, bien acomodado el caballo.
Este segundo lado es mejor sin duda alguna, donde estamos viendo la patita de pivoteo perfectamente bien asentada, bien agarrada ahí al terreno. El primer lado a lo mejor también se movió un poquito, pero los jueces estaban pendientes ahí de todos los movimientos para poderle dar la puntuación adecuada. Al final de esta cala, que fue la mejor, la que tuvo adicionales en la punta, se llevó 31 puntos a la pizarra de Amigos de Correas. Así arrancaba este equipo con 31 puntos, liderando hasta el momento. En el pialadero, Juan Villanueva de la Michoacana empezaba a poner emoción ahí en este lienzo. Vean ustedes cómo tuvo tantitos problemas con su caballo para poder detener la yegua, pero se llevó 17 puntos. Enrique Chávez de Valle de Zapopan no se dejaba y también en su primera oportunidad está deteniendo ese pial para que también en la tercera oportunidad pudiera acertar y detener perfectamente bien esa yegua y aportar 42 puntos. Vendría el coleadero. Aquí, bueno, unos equipos empezaban a tomar distancia, otros se quedaban, en fin, aquí había que apretar bien las manos para poder sumar puntos a la causa de cada uno de los equipos. El primer equipo en turno, la Michoacana, que estaba presentando a Carlos García, quien en sus tres oportunidades había derribado 17 puntos, 11, 6 y 0 para 17 puntos. Rodolfo Vázquez, padre, ahí estaba también haciendo su presentación, se llevaba 11, 8 y 0 para derribar en total 19 puntos. Rodolfo Vázquez, hijo, 11, 12 y 12, 35 puntos, y así el equipo llegaba a 71 y cerraban las puertas con 104. Valle de Zapopan, por su parte, presentaba a Sergio González, quien metía 13, 10 y 11 para 34 puntos. Miguel Arriaga, 7, 0 y 13 para 20 unidades en sus tres oportunidades. Alfredo Castro, 11, menos 2 y menos 4 para 5 puntos. Y el equipo sumaba 59 puntos para cerrar las puertas con 122, Valle de Zapopan. Vendría Guillermo Ugarrio, el primer coleador de Real de 14, quien metía 6, 10 y 11 para 27 tantos. Su compañero José de la Torre, 13, 13 y 11, 37 puntos, que era el que se llevaba la quiniela en este coleadero. Cerraba Emiliano Ugarrio, un jovencito que estaba haciendo bien las cosas. Se llevó 0, 11 y 6 para aportar 17, el equipo 81, y cerraban las puertas con 102. Cerraba el equipo de Amigos de Correa, Ángel Cázares, metía 11, 13 y 8 unidades para 32 puntos, quien fue el mejor y único coleador destacado en este equipo, ya que Rubén Bernal pues se fue fallando y aportando puntos pero negativos a la cuenta. Oscar Cázares de igual manera no tuvo fortuna, los toros se le complicó ahí, se le quedaban parados, 0 puntos, el equipo sumó 22 y cerraban las puertas con 53. Nos íbamos con la Michoacana, Jorge Jiménez, esta monta de toro, que qué buenos toros aventó la sede, felicidades, porque este es un torneo de la categoría A, y que metan este ganado para ellos, felicidades. Así se empiezan a hacer las cosas bien, de buena manera, de buena forma, para ver buen espectáculo y que los jinetes realmente demuestren lo que es. Es el único jinete que se quedó en los lomos de este toro, 19 puntos. Por su parte, Audén Sandoval de Valle de Zapopan, un punto. Juan Gutiérrez de Real de 14, 0 puntos. Aquí vean ustedes cómo lo lanza allá al viento, a la arena, y se queda sin puntos que acumular. Ahí vendría también
ya parecía Antonio fuerte, que se podía quedar en los lomos. Él empieza a quedar sin aire, sin fuerza, y al suelo, se va a la arena a comer polvo. Un punto por el tiempo ahorrado, y la única terna de los cuatro equipos fue precisamente esta de los amigos de Correas, que con esa experiencia, con esa calidad que tienen, David Castillo pudo terminar este lazo cabecero, donde aportó 27 puntos. Toros difíciles, toros que se le complicaron a los lanzadores, los cuales en las ternas pues se fue algunos con el puro lazo a la cabeza y otros no pudieron concretar ni el mismo lazo. Bueno, ahí están viendo cómo termina su lazo cabecero, bien, lo manejan bien, de buena manera ese toro, para que su compañero Felipe Lara fuera el que terminara con esta terna, con este pial en el ruedo, que los jueces le van a dar 17 puntos para que entre los dos pudieran sumar 44 puntos de los lazos en el ruedo. Ahí estamos viendo ya cómo están terminando, concluyendo esta terna en el ruedo. Por su parte, la michoacana, pues bueno, no tuvo fortuna en las manganas a pie y a caballo, más que esta, en la mangana a pie de Salvador Orozco, que es la única que cumplió ahí para el equipo de 23 puntos, Salvador Orozco. Homero Nájar, quien está tratando de sacarle los mejores reparos a esta yegua, que los jueces, después de ver todos los movimientos que le presentaba, la manera de jinetear, espuelear y bajarse con pretal en mano y todo ello, le dan 20 puntos. En las manganas a pie se fueron en blanco, y Gilberto Casillas pues tenía la gran responsabilidad de sacar adelante este equipo, y en la primera oportunidad ahí está, acertando la primera mangana, y la gente pues emocionada ahí en el graderío. Vendría la segunda oportunidad, donde fue de cero y tenía aquí más presión. La tercera oportunidad sabía que estaba obligado a meterla, y aquí le está presentando esta bigotona que llega precisa ahí, y así está remachando para derribar bien ahí a esa yegua, con tantitos trabajos, pero bien derribada. Ahí está la porra para Gilberto Casillas. Bueno, también nos vamos rápidamente al jineteo de yegua de Miguel Bobadilla por Real de 14, que los jueces le dan nada más 7 unidades. En las manganas a pie es Emiliano Ogarrio, ese jovencito medallista olímpico que está haciendo perfectamente bien las cosas, está destacando de fuerte manera. Aquí en esta ocasión únicamente nos brindó una de sus 3 oportunidades, pero ahí lo vemos que está ya amarrado para el tirón de la flecha, y aquí está esperando bien esta mangana encontrada, que se tira bien, cruza las piernas, bien ejecutada, bien derribada, de 23 puntos. Su hermano vendría Guillermo Ogarrio, que también tiene clase, tiene forma, tiene estilo, y que nos está haciendo y presentando perfectamente bien las cosas. Ahí empieza a pedir ya la yegua a sus compañeros para que se la manden la primer oportunidad para estas manganas a caballo. Ya se la traen ahí a buen paso, ahí ya le está echando la mirada, está haciendo todos sus movimientos, que tira unas manganas caras, unas manganas interesantes. Ahí está la primera oportunidad, la cual está cuajada y derribada perfectamente bien. Su segunda oportunidad de cuenta, aquí le está trabajando. Aquí ya vemos cómo se empieza a acercar la primera vuelta, ya empieza a echarle la mirada para ver el momento en que tenga que rematarla, que así lo está haciendo, una buena bigotona, y está aportando 41 puntos, 2 manganas derribadas en sus 3 oportunidades. Vendría ya el equipo de amigos de Correa, y es Emir Vázquez quien sale también en los lomos de esta yegua, una yegua que le propone por ahí unas buenas mordidas, pero cuando le espuelea, pues y bueno, ya se la quita,
y aprovecha ahí el momento para poder poner pie en tierra, y los jueces le dan 10 puntos. Manganas a pie se van en cero, y David Castillo en las manganas a caballo, pues es el único que está cumpliendo por parte de este equipo de amigos de Correa, en donde aquí vemos esta bigotona que está presentando, llegando oportuna a esas manos de la yegua para llevarse 26 puntos. Nos iríamos ya a los pasos de la muerte, y aquí la michoacana, vean ustedes ahí cómo sale mal el pasador, se pega rápidamente, y bueno, con esas agallas, con esa fuerza, da el brinco perfectamente bien, ahí cae, sus compañeros rápidamente lo están cubriendo para poner pie en tierra y llevarse 21 unidades. Así está cerrando la michoacana con 194 finales. Por su parte, Valle de Zapopan, Homero Nájar, buen jinete, buen pasador, y ahí lo tienen con esa experiencia, pudiendo hacer bien el paso de la muerte, llevarse 23 puntos para cerrar con 225, y aquí ya sabían que habían ganado. Con su porra, Valle de Zapopan, ahí echándole ese ánimo que necesitan los competidores en el ruedo. Juan Gutiérrez no tiene fortuna, no hace el brinco y se lleva menos 2 puntos, y cierran con 180 puntos para terminar Emir Vázquez de Amigos de Correa, realizando el paso de 21 para cerrar con 157 finales. Está terminando la competencia, ya tenemos campeón. Valle Zapopan, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Eres el capitán del equipo. Gilberto Casillas Morales. Platícanos un poquito cómo se... Bueno, y al final, pues vean, todo el júbilo de la gente, el esfuerzo, y vean ustedes este equipo Valle de Zapopan, pues rodeado de familiares y amigos, ahí recibiendo el premio y las felicitaciones y la foto final. Se abren las puertas del Huizache en Zapopan, del 16 al 18 de noviembre, y en el segundo torneo charro Montaña Negra, con grandes equipos en competencia, disputándose el título de esta segunda edición. Y el sábado 17 por la tarde, gran coleadero por inscripción. Tome nota, $250 la entrada. 5 finalistas, de los 3 primeros disputando una bolsa de $10,000 repartida en 50, 30, 20% respectivamente. Y cuarto y quinto lugar, reconocimiento, con ganado de gran calidad. El cupo es limitado, así que aparta tu lugar hoy mismo. No te puedes perder este gran coleadero. Para inscribirte, llama a Juan Reyes al número que ves en pantalla. ¡No faltes! La empresa Fundalmar, ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, se dedica a la producción de piezas artesanales en pewter, trabajo que se fundamenta en el diseño y en el modelado. Todo comienza con las formas que adoptarán las piezas. Por ejemplo, esta vez es una jarra con base cuadrada, ¿verdad? Aquí en el diseño viene en los dibujos como los muestran ellos, como los quieren ellos, y a nosotros esto lo pasamos en un yeso, sacamos, hacemos los dibujos en alto relieve o en bajo relieve, con, según como nos lo pidan ellos. Entonces nosotros sacamos una negativo en pasta automotiva, o sea rellenador automotivo. Entonces ya saca el negativo y se hace el positivo, y sacamos las, como ustedes ven aquí en la jarra, y ya está aquí plasmado lo que nosotros hicimos en pasta. Una vez que las piezas están modeladas y que toman sus características definitivas, cada molde se ubica en estas cajas de tierra con el fin
de aislarles y prepararlos para el vaciado. El segundo paso de la fundición, estos son todos nuestros moldes. Son los moldes para sacar las piezas ya en lo que es en físico, ya en pewter. En esta área se fabrican los corazones de las piezas, es decir, el alma misma de cada figura que va a cumplir la función de aislar los moldes del empaque de piedra. Estos corazones se elaboran en estas matrices y se hace a base de esta arena ciel. El metal fundido es espectacular. Los artesanos lo obtienen al pintarlo en estos crisoles a altísimas temperaturas de más de 1000 grados. Cuando el metal se vuelve líquido, se transporta con cuidado y se vacía en los hoyos dispuestos en las capas de tierra que sepulta los moldes. Es admirable el pulso que tienen los artesanos, que vierten con gran precisión el metal fundido, casi sin desperdiciarlo. El metal utilizado es aluminio reciclado. Una vez que se ha enfriado cada caja, los artesanos vuelven a separar las dos tapas y extraen la pieza que, gracias al molde, ha tomado su forma definitiva en aluminio. Los residuos se separan y se verifican los acabados correctos de cada pieza. En este proceso artesanal, la materia prima se recicla para evitar pérdidas, aunque tienen diversos orígenes. Es elaborado aquí, o sea, es de México. Me lo traen de Monterrey, de diferentes partes de la República de México. La parte final del proceso artesanal del pewter es el pulido. En estas herramientas, los artesanos encargados de este fin pulen las piezas con esmero para que éstas alcancen su brillo tan especial y eleven la atracción visual que ejercen sobre sus posibles compradores. El pulido es detallado y minucioso. Vale la pena, porque las piezas alcanzan en esta fase del proceso su máximo esplendor. Fundalmar se ha globalizado, vende estas hermosas piezas a los mercados internacionales, en especial a los Estados Unidos, y debido a su calidad, lleva en alto el nombre de México en el mundo. Y de esta manera entran al ruedo esta escaramuza charra, Zapoxil, quienes se presentaron en la competencia final de este tercer torneo milenario en el Lienzonito Acebes. Vamos a disfrutar sus acciones. Thank you.
se abren las puertas del Huizache en Zapopan, del 16 al 18 de noviembre, y en el segundo torneo charro Montaña Negra, con grandes equipos en competencia, disputándose el título de esta segunda edición. Y el sábado 17 por la tarde, gran coleadero por inscripción. Tome nota, $250 la entrada. 5 finalistas, de los 3 primeros disputando una bolsa de $10,000 repartida en 50, 30, 20% respectivamente. Y cuarto y quinto lugar, reconocimiento, con ganado de gran calidad. El cupo es limitado, así que aparta tu lugar hoy mismo. No te puedes perder este gran coleadero. Para inscribirte, llama a Juan Reyes al número que ves en pantalla. ¡No faltes! Tengan todos ustedes. Vamos a dar principio a la primer competencia. Y ya nos encontramos aquí en este lienzo del Cañón de Guajuco, en Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte, quien estaba recibiendo a toda la familia charra para este Congreso y Campeonato Nacional, charros mayores, juveniles e infantiles. Veíamos que este desfile, pues lo abría nada más y nada menos que la Reina Nacional, Jimena I. Bellísima y bien ataviada. En esta primer competencia del día 7 de julio se estarían enfrentando la selección del estado de Nuevo León, un combinado mexiquense, un seleccionado de Chihuahua y uno más del estado de Veracruz. Bueno, todo listo para que las acciones dieran inicio en este campeonato nacional, que bueno, fue muy bien desarrollado, bien organizado. Y van a ver ustedes en este pequeño resumen que les vamos a presentar el ganado que la sede presentó después de que todo estaba listo, un buen ambiente, y queremos felicitarlos desde aquí, ya que haciendo estos campeonatos separados al campeonato nacional, bueno, se pudo captar más gente, más interés a un evento de tal importancia. Deja venir, don Juan. Bien, una de las mejores calas calificadas fue sin duda esta, en las espuelas de Juan Palomino. Juan Palomino, quien estaba ahí apoyando al seleccionado de Nuevo León, quien pasó serios problemas para los giros, no pudo acomodar su cabalgadura y al final los jueces le dieron 27 puntos. Así lo estaba moviendo ese caballo ahí don Juan Palomino, y repito, fue la mejor puntuación, que le dieron de 27 por 23 de mexiquense, Chihuahua 26 y 21 del estado de Veracruz. Nuestro muy particular modo de ver las cosas, la suerte. Y las bellezas listas para ver la segunda faena, el pialadero. Bueno, vean ustedes qué distancia trae este charro mayor. Ahí, aunque no tuvieron ninguno de estos cuatro participantes, no tuvieron la oportunidad de cuajar un pial. Qué lástima, hubiéramos visto unas buenas chorreadas, pero los cuatro seleccionados se fueron en blanco. Pero no cabe duda que hay estilo, hay mucha sabiduría en ese manejo de chavinda. Y así estamos llegando a la tercera suerte, que es el coleadero. Aquí hacen la presentación cada uno de los equipos de los tres tumbacueros por cada seleccionado, para recibir el aplauso de todo el respetable y dirigirse al fondo del lienzo para dar inicio a esta faena. Y este es el ganado, y estos son los charros que estiran bien y derriban de mejor manera. Así, al término del coleadero, el seleccionado de Nuevo León cerró las puertas con 82 puntos.
el combinado mexiquense cerró sus puertas con 57 tantos. Chihuahua tomaba la delantera cerrando con 79 y Veracruz, quien había destacado fuertemente, estaba cerrando de mejor manera con 94 puntos. Y vamos a ver este toro que toca ahí en suerte. Aquí recordemos, amigos, que no son charros mayores los que montan estos toros, dadas las edades. Bueno, ya son un riesgo muy fuerte el montar toros y son apoyados para que se hagan las suertes con jinetes, con charros activos de menor edad, nada más para cumplir el requisito de la monta, pero no son realizados de ninguna manera por los charros mayores. Pero bueno, una buena monta, vean ustedes la calidad de ganado que presentaron por ahí y se llevaron por ahí una buena puntuación de 20 puntos en esta monta. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan. Pero en lo que son los lazos, definitivamente sí lo hacen los charros mayores. Y aquí vemos a Juan Barrón, quien es del combinado mexiquense, quien está preparando su lazo cabecero. Y vean ustedes que maneja la chavinda muy tranquilo. A lo mejor no realiza lazos cabeceros con mucha puntuación, pero sí muy certeros, quien lo logra a la primera oportunidad. Y bueno, los jueces le dan 21 puntos. Ya le ponen suerte el toro a su compañero, quien logra este pial del viento, que cobije bien, y ahora la función del cabecero para que se pueda concretar este pial. Muere de hambre el becerro capirote, le dirás a la vaquilla que se va. Ya vimos el pial hecho, a cerrar esa lazada y a estirar para derribar ese toro, y se llevó 17 puntos ese pial. Hay que limpiar el toro para que la terna sea de cuenta. ¡Ah, yegua buena! Así salen los jinetes bajo, encima de los lomos de esta yegua, quien lo sabe aprovechar bien. ¿Se fijaron ustedes que va este jinete volteando al público y haciendo más vistosa definitivamente esta jineteada? Y así la sabe disfrutar y la quiere compartir con todas las personas ahí reunidas. Estaba defendiendo también al combinado mexiquense y los jueces le dieron 19 puntos a esa jineteada. En las manganas a pie vamos a ver ahí a Candelario Franco, quien es el que puede derribar su primera oportunidad de muy buena manera y sumaba puntos para el seleccionado de Chihuahua. Nuevamente Candelario Franco, quien fue el más destacado en las manganas a pie, aquí lo vemos en su segunda oportunidad, presentar, así cuajar y derribar rápidamente para 13 puntos más. A caballo, en el estado de Nuevo León fue lo más destacado Enrique Bernal, quien pudo cuajar también buenas oportunidades ahí en las manganas a caballo. Dos de ellas, dos cuajadas, dos derribadas. Aunque son manganas sencillas, pero son efectivas. Bueno, y ya se llega el final de la competencia y el mejor de los pasos fue definitivamente para Luis Arias, quien estaba con el seleccionado de Nuevo León, quien le dieron 26 puntos a ese paso de la muerte. De igual manera no lo hacen los charros mayores. Bueno, ¿cómo quedaron las puntuaciones en esta competencia? Destacando el estado de Chihuahua con 217 puntos, seguido de Nuevo León, el estado anfitrión, quien registró 192 puntos. Seguidos del estado de Veracruz, quien acumuló 189, por los mexiquenses de 160.
Bien, y de esta manera hemos llevado hasta sus hogares esta emisión de su programa Momentos de Tradición. Recuerden que la próxima emisión les vamos a tener todo lo que aconteció en la novena edición anual del Clásico de las Américas, realizado allá en Pico Rivera, California. No se lo pueden perder. Quédense pendiente en esta página web de Boletín Charro y pueden escribirnos o pueden ver muchos videos que se han subido de todas las competencias charras actuales y también de años atrás. Es un gran historial la página de Boletín Charro donde ustedes pueden ver y recordar los mejores momentos de este deporte nacional, la charrería. A nombre de Guillermo Velasco, Alfonso Gutiérrez les da las gracias y los invita a que sigan aquí con nosotros en Momentos de Tradición.